Yo soy el cardenal Franz Rodé. Eh, he nacido en Eslovenia y he pasado una parte de, mi, de mis años juveniles en Argentina. Luego he hecho la mayor parte de los estudios de teología en Francia, en París. Volví a mi país de origen donde fui profesor durante el régimen comunista, luchando un poco contra la ideología atea. Y después el Papa Juan Pablo II me ha llamado a Roma para ser secretario del Secretariado para los No Creyentes y luego del Consejo Pontificio para la Cultura. 15 años pasé así en Roma junto con el cardenal francés Paul Poupard y luego el mismo Papa Juan Pablo II me ha llamado a volver, me ha invitado a volver a mi país y fui nombrado arzobispo de la capital Ljubljana. Pasé siete años pensando que iba a ser la última etapa de mi vida y el Papa Juan Pablo II me pide de volver a Roma, donde fui nombrado prefecto de la congregación para religiosos. Hice siete años de ese eh, servicio a la Iglesia. Entre tanto, el, el Papa Benedicto XVI me ha nombrado cardenal y ahora estoy aquí, retirado, emérito, así que esperando que eh, el Señor me llame para gozar de su gloria. Eminencia, eh, en toda esta eh, vida, el tema de la Eucaristía, ¿qué ha significado para usted? El tema de la Eucaristía, yo digo, yo digo muchas veces en las homilías, digo, la Eucaristía es el, la gran alegría de nuestra conciencia católica, la, el gran el grande sol que ilumina nuestra, nuestra vida. Porque de hecho, la Eucaristía es la presencia del Señor entre nosotros, una presencia real una presencia sacramental, evidentemente, pero real y que se nos ofrece como comida y bebida para nuestra vida espiritual, nuestra vida sobrenatural. Santo Tomás de Aquino tiene un himno muy bonito, dice. o sacrum convivium, in quo Christus sumitur, recolitur memoria passionis eius, mens simpletur gratia et future nobis et future nobis datur pinius datur primero la eucaristia es un es un encuentro fraterno de los discípulos de Jesus, sacrum convivium Y ahí nos alimentamos con la con la carne y las y la sangre de Jesucristo que se nos da como alimento para nuestra vida espiritual. Reculitur memoria passionis eius. Se recuerda esto es el recuerdo de la pasión de nuestro señor. Recuerdo de la pasión y de la muerte de nuestro señor. Nuestro señor en la cena, última cena del, vier, del miércoles, del jueves, del Jueves Santo, nuestro Señor instituye el sacramento de la Eucaristía y dice: Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Dice: El que come mi cuerpo y bebe mi sangre. Tiene la vida eterna y solo resucitaré el último día. Así que este alimento real que nos mantiene la vida sobrenatural, la vida de la gracia en nosotros, y que es, como dice, como termina el himno, et pinius datur glorie future pinius datur. Es decir, es, un, es una promesa, una de vida eterna. Nos abre la Eucaristía, es el alimento que nos asegura la vida eterna. Esto es, digamos, en síntesis, la doctrina católica sobre la Eucaristía. Claro, la Eucaristía también es un objeto de adoración para los católicos, para los creyentes, porque la hostia consagrada que permanece en el tabernáculo es Jesús presente entre nosotros sacramentalmente, realmente la presencia real de Jesús. Así que adorando la hostia consagrada, adoramos a Jesús. Le rendimos ese homenaje de adoración. Y vemos que los, los fieles católicos son muy atraídos por este sacramento. Las procesiones del Corpus Christi que hacemos todos los años. Uh, las adoraciones uh, durante las 40 horas en las iglesias, en las parroquias, es algo que habla muy profundamente al corazón católico de los fieles y los atrae mucho, porque ven que Jesús está entre, entre nosotros, que está con su gracia, con su fuerza, y que nos uh, ilumina y nos da la fuerza para vivir, en, digamos, en, de acuerdo con el Evangelio que Él nos ha dejado. La estructura de la, de la misa evidentemente ha evolucionado durante, durante, eh, a través de los siglos. Jesús ha instituido la Eucaristía de una manera muy sencilla basándose en el, en el rito de la religión judía, de, de la festividad de Pascua de, de, de los judíos de ese tiempo. Y en base a ese rito de la religión judía, Jesús, o dentro de, esa, de ese rito de la religión judía, Jesús ha instituido la Eucaristía, dando evidentemente a, al vino, e al pan que se consumía durante ese rito judío, dando un sentido completamente diverso, absolutamente nuevo, que dice, yo, yo os doy este sacramento como mi, mi cuerpo y mi sangre. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús, en ese momento de la última cena, Ya se había entregado completamente al Padre por amor a la humanidad. Ya había aceptado en su corazón todo lo que tenía que seguir el día siguiente, el Viernes Santo, las, eh, eh, los eh, sufrimientos, la, la flagelación, el, la, la coronación de espinas. Eh, las humillaciones que ha subido, todo eso Jesús lo ha aceptado, ha aceptado como eh, expresión, digamos, de obediencia al Padre, incluso ha aceptado su muerte en la cruz. Y toda este, esta riqueza de sentimientos, de total donación en obediencia al Padre y como expresión del amor, hacia la humanidad, hacia cada uno de nosotros eh. cada uno de nosotros. Como expresión de eso es la Eucaristía. Su cuerpo bajo las especies del pan, su sangre bajo las especies del vino, consagrado por la autoridad de los discípulos que tienen que Jesús les ha dado esa misma tarde, del Jueves Santo. Haced esto en memoria mía. Así que cuando se, eh, se celebra la misa, de hecho es la repetición de la cena del Señor. Y también, por ejemplo, los protestantes, algunos que más cerca de, más cerca de, de la iglesia católica, otros más alejados, pero quieren de todas maneras, también ellos, celebrar la Eucaristía como recuerdo, como recuerdo de la última cena y, también, y eso llaman Eucaristía la cena, para, por, a causa de eso. Ahora, claro, usted eh, pregunta, eh, La estructura ha cambiado, evidentemente, ha cambiado durante los siglos, por ejemplo, eh, seguramente mucho lo debemos, por ejemplo, a un gran papa del siglo, del siglo V, el papa San Gregorio Magno, que ha influenciado mucho en la, eh, en la liturgia católica. Eh, y durante los siglos se ha, se ha ido eh, completando este rito hasta el Concilio Vaticano II, que ha también introducido unas modificaciones bastante importantes, sobre todo en su forma visible. Así que tenemos hoy prácticamente en la Iglesia Católica, tenemos dos ritos que yo diría aprobados, admitidos en la Iglesia. El rito eh, ordinario, que es el rito del Concilio Vaticano II, y el rito extraordinario, que es el rito antiguo, que se celebra, digamos, como se ha celebrado durante 1500 años prácticamente, en latín y con otras oraciones que eh, no han sido admitidas en el rito nuevo, pero hay que decir la esencia. Lo esencial es, es lo mismo en los dos ritos, sea el antiguo como el nuevo. Esencialmente la misa es la misma, solo que cambian ciertas, eh, ciertas cosas exteriores, ciertas oraciones, pero esencialmente es el mismo misterio eucarístico que celebramos, sea bajo esta, sea bajo otra forma. ¿Qué piensa usted sobre el tema de la comunión en la mano? Bien, vea, esto de la comunión de la mano es, de hecho, podríamos decir que fue una evolución espontánea, yo diría poco controlada, por los obispos, por la jerarquía. De hecho, el Concilio Vaticano II no prevé la comunión en la mano, eh, prevé prácticamente, o no, no cambia nada en este sentido, eh, comunión sobre la, sobre la lengua, pero después, como algo, digamos, extraordinario, algo que podía hacerse en algunas ocasiones, comunión en la mano, ha, de hecho, ha llegado a ser una práctica común y generalizada. Pero el Concilio Vaticano II de eso, de eso no habla nada, no dice nada. Solo que ha sido como un, digamos, un, un dejar, bueno, parece algunos querían, la Iglesia no, no ha querido insistir demasiado y se ha popularizado, se ha generalizado. Pero yo sé que en algunas, por ejemplo, algunas personas les resulta muy, eh, digamos, penoso y, y no lo admiten. Y de hecho, de hecho, el sacerdote absolutamente no tiene el derecho de negar la comunión a una persona que quiere comulgar sobre la lengua. No tiene derecho. Sería un abuso si lo hicieran. Así que, eh, vea, para el respeto que merece la Eucaristía y que tenemos que conservar muy, muy cuidadosamente, respeto a la Eucaristía, yo creo que conviene más, es mejor, es mi parecer personal, es mejor la comunión sobre la lengua, en, en la boca. Me parece, es mi opinión personal, no quiero obligar a nadie a abandonar la otra forma, pero a mí me parece que es una expresión más clara del respeto debido a la Eucaristía. Jesús está presente en, en, en cada partícula, incluso en las, en las partículas, bueno, hasta hasta que eso se pueda considerar como pan. ahí está jesús en la, en la hostia consagrada. está jesús, aunque sea un, una parte, una parte pequeña de la, de la hostia. está jesús por eso que el sacerdote, por ejemplo, eh, la expresión no es la mejor, purifica, por ejemplo, la patena para que no queden partículas. ahí, y para que no se pierda eso, eh, porque Jesús eh, está en cada partícula. Evidentemente, ahora, partículas tan pequeñas que no se ve, no, no vamos a, a hacer una casuística eh, que sería bastante, eh, bastante inútil. Pero, es decir, la iglesia, eh, en su respeto... Que, que fomenta el respeto hacia la, la Eucaristía, insiste en que todo eso se haga con gran respeto y que no queden, por ejemplo, parte, partículas de la hostia así, como si, 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 no estuvieran, si no estuviera presente Jesús en ellas. Ahí es la, la dificultad o, o, o el peligro, más bien. El peligro es que, por ejemplo, que una parte de la, de la hostia se, 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 se quiebre, se rompa y que uno, el fiel que ha, que ha tomado, no, ni siquiera se da cuenta. Y sería una profanación. Así que hay que evitar, absolutamente hay que evitar toda posibilidad de profanación de la Eucaristía. Durante... Mil años y más de mil años, la única forma de comunión era en la boca, en la lengua, como por ejemplo los ortodoxos que tienen Eucaristía real. Jesús está presente en la, en la eh, digamos, Eucaristía de los hermanos ortodoxos ellos tienen la comunión en la boca y con la, bajo las dos especies de pan y vino con una, una cuchillita en la boca siempre en la boca no sería no sería lógico no sería uh, conveniente de prohibir por ejemplo la comunión en la boca no hay razón no hay razón vea evidentemente, La rutina es un peligro, es un peligro sea para eh uh, nuestro eh uh, nuestra eh uh, comunicación con Dios, nuestro nuestra relación con el Señor, eh uh, nuestra oración hacer uh, decir uh, decir oraciones como como un un maquinalmente, como eh, sin, sin pensar en lo que uno dice, eh, o, o también celebrar la Eucaristía, por como habituado, uno se ha habituado a eso y ya. Bueno, ¿sabe? Yo creo que, que, hay, que hay que pensar lo, lo grande, lo bello, lo hermoso que es, la Eucaristía, lo precioso que es eso. Vea, por ejemplo, pensando, y yo puedo decir, el Señor me hace esa gracia, cuando yo pronuncio las palabras de la consagración, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, yo me paro un momento, antes de continuar, que será entregado por vosotros. Y en este momento yo me doy cuenta, yo vivo, experimento, que esto ya no es pan, sino el cuerpo del Señor. Esto ya no es vino, es sangre del Señor. Y esto es una cosa enorme. Es una cosa, pero preciosísima, tener en la mano y tener como posibilidad de alimentarse con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, que nos promete que es un, como decían los padres de la Iglesia, que es una promesa de eternidad, que es una, un remedio para la inmortalidad remedio de inmortalidad esto es la estamos estamos cerca del, de la fuente de la vida la vida brota de ahí y uh, solo pensando un poco en lo enorme que sucede en la celebración eucarística yo creo que eso tendría que despertarnos cada día para celebrar con gran devoción y con gran sentimiento de, de agradecimiento al Señor por la gracia que se nos concede. Yo creo que pensando, solo pensando un poco en la profundidad y la belleza del misterio, esto nos liberaría de cada rutina y podríamos realmente estar ahí celebrando con gran eh, alegría y con gran afecto, la Eucaristía. ¿Qué sintió usted en su primera misa? ¿Y ¿Yo qué sentí? Bueno, ¿sabe? Ah, eso es. Eh, no podría, no podría eh, responderle diciendo que me creía como un ángel que tenía ese privilegio de celebrar. ¿Sabe? Yo creo que, las, una, digamos, un sacerdote que celebra la misa, quizás las eh, vivencias más profundas y más hermosas vienen más tarde. Cuando uno ha, digamos, penetrado en ese misterio y ha adentrado ese misterio en sí, entonces, son las misas, eh, digamos, las celebraciones más hermosas que, eh, que uno celebra, ¿no? Eh, mi primera misa fue en París, en, eh, oh, hace muchos años, en 1960. Usted todavía no, no había nacido, ni su padre, quizás. <laughs> Pero. Eh, quizás, no sé, quizás una o dos veces por enfermedad o porque estaba en un lugar donde no había posibilidad, pero siempre he celebrado la misa todos los días con, uh, con más o menos fervor, más bien buscando de celebrarla con mucha dignidad y con mucho fervor, porque es realmente... Es una gracia extraordinaria que, eh, que nos concede Dios, el poder, un privilegio eh, que supera todos los privilegios en la vida, el celebrar todos los días la Santa Misa. Yo creo que eh, para un, un católico eh, tiene que haber, digamos, la Virgen tiene que tener su puesto en su vida espiritual. Tiene que tener su, su puesto porque eh, primero necesitamos una presencia digamos materna en nuestra vida espiritual, una presencia materna, una presencia femenina y la Virgen la madre de Jesús, la madre del Señor, que es eh, la criatura más extraordinaria que haya, que haya habido. El, el cura de Ars, San Juan María Viane, decía Dios hubiera podido crear un, un mundo más hermoso del que vemos del que ha creado, pero no hubiera podido crear una criatura humana más bella, más hermosa que la Virgen María. Es un pensamiento que me es muy, muy caro, que me gusta mucho, ¿no? La belleza de la Virgen, y, pero una, una belleza tan delicada tan discreta, tan silenciosa, tan uh, llena de atención y de ternura hacia todos nosotros. Realmente una presencia materna en la vida espiritual no es necesario. Pero ha supuesto por ejemplo, los protestantes nos achacan, nos, nos critican diciendo que sí, ustedes exageran en la devoción a la Virgen. No, no exageramos. Yo creo que, al menos yo no exagero. Estamos, cada cual a su puesto, Jesucristo y la Virgen. Cada cual en su lugar, cada cual a su puesto. Y, pero, evidentemente, Jesucristo, hombre y Dios. La Virgen, solo criatura humana, pero excelsa, de una enorme belleza de alma y de, una, de una, un papel en la vida espiritual de intercesión, de protección, de súplica hacia su, hacia su Hijo Divino para nosotros. Todo eso es natural, todo eso es, es uh, lógico. Y todo eso es muy normal y muy equilibrado, muy equilibrado. Bueno, muy bien. Gracias, Frank. Ya hablamos bastante, ¿eh? Muy bien. Muchísimas gracias.